feel it. Let's do this. Play to engage. Go, go, go. ¡Baja los botones para nada! ¡Pah! ¡No! ¡No! Está bien como está. Oye, ¿sabes que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. Bueno, giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. ¿Cómo se nota que estoy mejor? Muy buenas a todos, amantes del electrónico, y bienvenidos a Esportmaníacos, el programita de los e-deportes, en donde estamos aquí, ya, con todos vosotros, para disfrutar una hora de programita y luego el programita de verdad. Informe no golpeado. Un aplauso. Oye, ¿dónde está? Y hoy recuperamos a un hijo pródigo que estaba perdido. No es... Perdidos, qué perdidos y desnudos nos encontramos cuando se nos rompe algo como el ordenador, ¿eh? Qué increíble. Sí, sí. No es Mellado. La es que llevo bastante perdido las últimas 3 o 4 semanas, Juste, no te voy a engañar. Ya lo sé. Pero por eso digo yo, no vendrá. Yo pensaba que no, a lo mejor ya no viene más. ¿Sabes? No, hombre, te hubiera avisado, ¿no? A ver, no sería la primera vez que alguien se va y no dice nada. Un saludo a Jaime Mellado. ¿Qué Vedix? No, me... no. ¿Qué Vedix? ¿Qué Vedix? Mellado, pues no, ya no sé. Mellado, pues no sabemos. Hashtag primellado. Estamos trabajando en ello. Y le pregunto. Ah, no, que está en Madrid. Bueno. Es verdad, está en Madrid. Es verdad. De hecho, esto sí que es verdad. Madrid no es un poco como aguas internacionales. O sea, desde Madrid debería poder volver. Ahí no está la influencia. El otro… Este Ibai juguetón, ¿eh? Hay libertad. Ibai te ha contestado al tweet de YouTube con lo de Prime y tal, y dice, esto se pone interesante. Bueno, Ibai se pone interesante. Está juguetón. Bueno, está juguetón, Ibai. Bueno, voy a explicar Juste por qué no ha venido, ¿vale? Porque creo que la audiencia se merece una explicación. Vale. Sí. El lunes me explotó el ordenador. Vale. Lo llevé a reparar el martes. Vale. Y el miércoles me puse muy malo durante todo el día. Vale. ¿Y ayer jueves? Juste, ayer no me apetecía, la verdad. Ayer no me apetecía. Estoy bien, pero no lo subí. Ayer no tengo excusa. La verdad. Hoy que, por cierto, he bajado a la calle. Yo no tengo esa porque ya sabéis que yo todos los días ahora en esta nueva comunidad, país, perdón, sí, descubro cada día una cosa nueva. Hoy he bajado a comprar. He ido a un supermercado que no se puede decir porque no promociono este programa. Vale. Pero estaba cerrado. Vale. Resulta que hoy era festivo también en Cataluña, otro día más. Otro día más. Entonces he ido a otro supermercado que abre los festivos, que tampoco lo voy a contar porque no patrocinan. Vale. Y mientras volvía, en la calle de enfrente, de donde vivo yo, casi se pegan dos. Y mientras tanto había una manifestación para pedir que liberasen a Puigdemont, que lo han arrestado esta mañana. No es Puigdemont, es por Mellado. Ah, puede ser. Vale, por Mellado. Vale. Así que bueno, todo bien. Carlos Puigdemont y Jaime Mellado. Vale, perfecto. Yo tengo varias cosas que comentar. Yo no tengo ningún problema así, nada grave que haya pasado en Madrid últimamente. Fachas, pero eso ya se sabe. Sí, bueno, en Chueca, ¿no? Pasó una cosa. Claro, fachas que deberían ser totalmente… Fue increíble. Yo no voy… Nazis. No. Venga, mejor. Nazis. Fue súper gracioso porque yo no me había… Nazis de mierda. Sí, ese mismo día pasaron dos cosas, yo no me había enterado de ninguna de ellas y pasaron las dos a la vez. De hecho, pasaron las dos en la misma pantalla y me enteré a la par, que es que… Yo me he enterado de la manifestación esta de mierda, pero… pone un tweet Ibai que dice: hablando presencialmente con Mike Towers. Y yo, gilipollas de mí, digo, vale, habrá ido Mike Towers a su casa. El tío enchufa. Y están en Madrid. La cámara y tienen. Y están en un plano con Werlip. Abren el plano y está Mike Towers. Digo, ah, que es de puta madre. Pues sí, a los putos 30 segundos de empezar la entrevista tal cual, pasa la manifestación por la cristalera de tres. Y digo, oye, pero ¿os habéis entrado ahora? O sea, ¿pero era la manifestación de los nazis que pasaron por detrás de sí. A ver. Sí. Se movió la manifestación y esa zona, esa cristalera, se llenó de gente que estaba en sus casas y dijo, ah, coño, que aquí es donde está Ibai. Y se llenó de gente que vino a ver a Ibai, ¿no? Pero al principio pasaron los nazis y luego la gente que vino. Oye, fuera broma. Pasaron los nazis mientras Mike Towers le contaba a Ibai que la sesión 23 de Bizarrap es de Pablo Londra. Bueno, pero escucha. Te digo una cosa. No sé si habéis oído últimamente radio. La voy a llamar Radio Derecha porque si digo la palabra con F la gente se enfada. Radio Derecha es súper gracioso porque se está enfrentando Jiménez Losantos a Santiago Abascal. Y están llamando a Jiménez Losantos izquierdista. Es espectacular. No, es espectacular. Es de gentuza. Es justamente ese señor. Es espectacular lo que está pasando. En Villaderecha es espectacular. Te pongo una foto de quién es. Es espectacular. ¿Me puedes confirmar? Sí, por favor. No, vamos a poner la foto de los santos que le gusta tanto, ¿no? ¿Me puedes confirmar si es el mismo que decía que iba a morir en un catamarán? Que sí, que es ese. Mismo. Es ese. Gracias. Va a morir la pobre. Mañana tier list de midlaners. Gente, por favor, plano corto, control, por favor. Mañana. Con plano corto no me refiero No me refiero a que pongas a Mark, ¿vale? Plano corto. Gente, llevamos haciendo este programa 6 años. ¡6 años! Espera, programa… ¿Qué ha dicho? ¿Plano huérfano o qué? No. Corto, plano corto. Ah, vale. Iba a decir una cosa. 6 años llevamos haciendo este programa. Creo que ya vamos por 6 y medio. No sé ni los años que llevamos haciendo este programa. No hacemos programa los fines de semana. Todavía hay gente que viene aquí los sábados a las 3 de la tarde y pone en el chat: hoy no hay programa. Hoy no hay programa. ¿Es cierto esto? ¿Es cierto esto? Pero yo lo entiendo. Es gente que no sabe… Tú abres el stream. Claro, probablemente sea eso, ¿no? O sea, que no saben… Probablemente sea gente que no sabe ni en qué día vive. Seguramente estén todas las noches por ahí. La verdad es que podría ser yo en Barcelona. Podría ser yo perfectamente, ¿eh? Por cierto, GP182, que es Diego Pazos, no me avisó de que habían empezado con el anti-hype. Mal, muy buen podcast de videojuegos, pero ahora estoy enfadado con ellos, porque no me han avisado, me he tenido que enterar. Oye, hablando de videojuegos, vaya pedazo de mierda de direct, ¿no? Nah, bueno, a ver. Pero le ha cambiado la cara a todos. ¡Johnny Push! ¡Vamos! ¡Johnny Push! Voy a decir una cosa, yo estoy a mí. El Kirby Odyssey 2 me ilusionó bastante, ¿eh? A ver. Bueno, pero aún así una mierda. Spamenta Kirbo por el chat, gente. Y el Chocobo Mario Kart, cuidado, ¿eh? El Chocobo pétalo de anfetas que corre me ilusionó, ¿eh? A ver, cuidado. A ver, la verdad, no estuvo mal, estuvo bien. Demasiada cosa viejuna… Pero mucha paja, ¿no? Demasiada cosa viejuna, pero estuvo bien. Había mucho juego remaster del 1914, ¿no? Me dio la sensación. No te creas, ¿eh? No tanto. Estuvo bien, oye. Por el cine, se nos acaban las ideas. Hagamos live action de Disney. Me hubiera gustado que… Oye. Lo de live action de Mario… no, live action no. La animación de Mario… Espectacular. O sea, nadie… Oye, que Chris Pratt sea Mario me parece increíble, ¿eh? O sea, Mario es… Solo ya por ese hay un actor de voz que es Mario. O sea, ya hay alguien que es Mario. Bueno, sí, pero dice tres cosas. O sea, dice tres cosas. No, escúchame, que Jack Black va a ser Bowser, que me la suda el mundo, tío. Me la suda. Claro, o sea, la conferencia en sí te puedes opinar. Depende de lo que tú esperes, ¿sabes? Me pareció una mierda que terminasen con el Bayonetta 3, que todo el mundo sabía que existía desde hace 7 años, la verdad. No, pero casi que no te lo creías que existía. Sí, sigue sacando. No, cancelado, Blob. Ya no saber nada. Blob cancelado. Que a mí el Bayonetta me gusta. Yo no sabía que existía, Blob. Todo el mundo sabía que existía. Yo, de hecho, cuando vi que la gente ponía por el chat Bayonetta 3, pensaba que estaban insultando, o sea, que era una forma de insultar a alguno de algún de disparos, en plan el Battlefield 3. Pero ¿por qué me insulta la gente que lo anunciaron en 2017? Da igual. Por favor, abridlo. Pero la gente pensaba que no existía. Blob, que suena insulto. Que es como si te dices, no, pues mira, va a haber un juego sobre los SWAT, no sé qué, tal. Y dice alguien de aquí, el Bayonetas. Es que suena a el Bayonetas. Suena lo que diría el nombre que le pone el drogadicto de tu barrio. El mote que le ponías al chico que se pasaba mucho por la ruleta de tu barrio. Exacto, el Bayonetas. Pues ya está. Es que a mí me sonaba insulto, a faltada, la verdad. El Bayonetas, parece el de… El Bayonetas, el perejil, el cosculluela… El que pasa coca en tu barrio, el Bayonetas. Es que de verdad… Pues mira, sí, Diego Pazos le ha regalado una suscripción a el_Yuste. Pero el_Yuste tú o el_Yuste escrito. Es que hay que… El_Yuste. O guión bajo. Es influencer, vale. Importante, el influencer. Que se la pague él. Muy bueno. El influencer. Vale. Muy buen streamer, la verdad. Agradecido. Tiene mucho dinero, que se la pague él, yo creo. Sí. A mí me parece feo, O sea, yo entiendo que la gente que por el chat está diciendo que fue increíble es porque están acostumbrados a literalmente que les den un cubo de mierda cada vez que hay un Nintendo Direct. Pero fue mediocre. Fue mediocre. A ver… Fue mejorable. Yo nunca hay ninguno bueno, Yuste, ya sabes. Fue mejorable. Da igual lo que hagan. A ver. Tienen que sacar la Breath of the Wild 2, tienen que sacar el Kirby, tienen que sacar no sé cuántos juegos tienen que sacar. Del 1 al 10, 7, 7 y medio, diría. Que sí, Blob, que no salió J Balvin. Pues si hubiera salido J Balvin, tendría otra opinión. Y usted lo está blanqueando. Ayer estaba insultando. Si al final saca un clip del J Balvin bailando en Fortnite… Fue un 7, 7 y medio… Yo creo que 8 no. A ver, para mí fue un 6, 7, ¿no? Entre 6 y 7, yo creo. Un 2 lo fue, por lo menos. Como mucho. Es que toda escucha a youtubers que no tiene que escuchar y se le pega. ¿Cómo quién? Se le pega. Claro, es fan de Saselandia, ¿no? Es que la verdad que no. Se le pega, no puede ser. Está comido. ¿Quién es Saselandia? No, vamos a hablar de eso. No. Lo pregunto desde la total ignorancia. No, da igual. No. Eso solo para… No sé quién es. Eso yo lo digo… Yo eso lo digo sin contexto, el que quiera entender que lo entienda. No sé quién es, en realidad no sé quién es. Aquí… No sé quién es. De hecho, Saselandia ya me bloqueó en Twitter. ¿Ya te bloqueó? Bien, ¿qué bien bloqueado. ¿Tú? No, vamos a ver. No era el rapero. No vamos a abrir ese melón. He visto ya una de sus últimas fotos. Ya me imagino por… Me cago en Dios, tú. No vamos a abrir ese melón. ¿Qué has hecho? ¡Hostias! ¿Qué sale? Me cago en Dios. Iba a decir que para hoy no tenemos sumario, pero es que los viernes nunca tenemos sumario. Están aquí en este programa. Enfric, ¿qué tal estás? Bastante bien. Con ganitas del programa bueno, que es el que viene después. La verdad. Es cierto. ¿Cuánto tardará Mindfreak en aparecer en ese programa? Bastante tiempo. Todo amarillo. La falta de fe. Amigo, a ver. Yo creo que en… 2 meses. Yo le doy 3 semanas. 3 semanas. 2 meses. Antes de irme a Corea estoy en ese programa. No. Guarden mis palabras. A ver, si te vas a Corea dentro de… En menos de 2 semanas, sí. En menos de un mes. Voy a Corea dentro de un mes y medio. Un mes y medio. En un mes y medio he aparecido en este programa. Ten fe, hombre. Bueno, pero en plan… en el caso de gente que lleva mucho tiempo haciéndose una no-hit y no se la ha sacado. Enfri, ¿qué tal estás? Si no, no lo veo otro caso yo tampoco. Estoy, ya verás, ¿eh? Y luego voy a venir aquí a restregártelo. Voy a venir al programa y voy a decir… Perdona, Yuste, venía solo a saludar que luego estoy ocupado. Si tú te sacas la no-hit y te das los 3… Me meto yo a hacerme una no-hit de Dark Souls 3. Vale, me parece bien. Si le saco el Kirby no-hit, ¿qué pasa? No, pero te voy a decir más, Justin. Te la vas a hacer con teclado y ratón. Si me la saco antes de irme a Corea, te la haces tú con teclado y ratón. No acepto eso. No acepto eso. Pero una cosa, Mindfreak, ¿cuándo te vas a Corea? Después del mundial, cuando acabe el mundial. Justo después de que acabe el mundial. Bueno, pues entonces, Juste, tranquilo, que no se la va a hacer con tecla de ratón. Pero qué poca fe me tenéis. Mindfreak, sí, te he visto jugar. Mindfreak, me veo todos tus streams de Dark Souls. No estoy hablando sin saber. Soy buenísimo, entonces, Juste. Entonces, cuéntame, ¿por qué dudas? Tienes 2 problemas. Primero, no eres lo suficientemente paciente. Análisis. Y lo segundo, tienes un handicap que hace que siempre tenga la cámara torcida. A ver, pero no le digas eso porque tiene un poquito de… Tienes un handicap. Es un handicap. Es un handicap. Antes era el Mindfreak truco. Ahora es un handicap. El mejor mando, chicos. Lo siento, lo siento. El mejor mando, la mejor compañía. Viva Sony, coño. Mira. Este mando, Enfrick. Viva Sony. Vale, gente. Creo que ya sé por qué me bloqueó Saselandia. Puso Antena 3 Noticias en 2018. No. Estos científicos han descubierto accidentalmente un posible remedio para la calvicie y yo puse @Saselandia. Bueno. Podemos seguir. También está... Backstage, ¿qué tal estás? Bien, bien. Vale. Yo handicap no. Tengo la mejor droga del mundo. Café. Áspero y usual. También bien. Bien, bien, la verdad. Programa de viernes siempre apetece, cada vez un día menos para Wolves, así que todo bien. Y luego está los fichajitos, que aunque no han salido nada, pues la verdad es que está guapo. A ver, yo es que espero que ya de aquí a no sé cuándo, a mitad de Wolves, no va a haber nada ya casi. Pues eso espero, la tranquilidad de lo que más se valora, Yuste. Yo te digo yo hasta que tranquilidad… que no salga el TS en Reckless, no duermo tranquilo. Eso sí, la semana que viene… tranquilidad te está viendo poca, aunque bueno. Claro, a ver. Bueno, pues que se tranquilicen, por favor. La semana que viene vamos a hacer un repaso. Vamos a empezar con el top 20 la semana que viene, ¿vale? Me lo voy a apuntar. Que no se me olvide, top 20. Qué mareo me ha dado. Top 20, ¿vale? Qué mareo me ha dado. Vamos a hacer recap de fichajes y vamos a hablar de cómo creemos los equipos que están fuera del Mundial, por ejemplo, qué van a hacer con su roster, me mareo. Qué información tenemos, ¿vale? O sea que ahí ya tenemos cositas. Se vienen cositas. Y por supuesto, nos quedan 3 tier list. Medio, ADC y support. Vale. Yo creo que otra más y ya nos cancelan y nos chapan el stream, así que… Oye, no creo que lleguemos a… Ahora que me acuerdo, ¿qué cojones habéis hecho con las tier list? ¿Alguien me puede decir? Ayer poner a Joya top 3 del mundo. Pues eso hicieron. Bueno. Lo intenté evitar, pero no pude. Un tier por delante de Inspire. Vamos a evitar. Sí. Luego tienes los comentarios de YouTube. Evidentemente, pues full insultos. Pues normal. A ver, lo intenté evitar. ¿Alguien sabe si Caedrel… Estaban cantando el himno ya. ¿Alguien sabe si Caedrel le ha reaccionado a… Espero que no, porque me da vergüenza. Yo a Caedrel le respeto. Yo no sé cómo lo hacemos, pero nunca las tier lists que hacemos representan a nadie del programa. O sea, es increíble. No, yo de hecho puse la primera. Es absolutamente espectacular. En la que puso Caedrel, puse esta playlist representa a todos los maníacos. Esta playlist, cuidado. Esa tier list, perdón. Y Caedrel lo lee y dice, representa a todos los maníacos. Y se pone y dice, ¿esto será alguna broma o algo? A mí eso de que marcable por todos me parece… Claro, y luego que si no nos toman en serio, hombre. Claro, creo que solo representa a Juste, la verdad. No sé cómo lo hace. No. Yo a partir de ahora… Mark, o sea, pero no, sinceramente, Juste, o sea, mirad la tier list de ayer. ¿Alguien siente que esa tier list le representa de este programa? No. Oye, la de Jungla… Puedes poner la tier list de Jungla. La tier list de Jungla no está tan mal, ¿eh? Marquen un mes. Comunicado oficial Kylian Mbappé y luego nos cancela Caedrel. Bueno, para mí hay dos fallos muy gordos. Lo de Yeye lo entendí por lo que me dijisteis, pero luego entonces con el Yoya pues me parece una broma. A ver. No, yo que Yoya esté en tier S me da igual. A mí lo que me escama es que no esté en el mismo tier que Inspire. La tienes en la general, control, sí. Quiero verla. No me representa, chico. Una cosa. Yo creo que soy tierra, sinceramente. Una cosa muy breve con Mark. Mark, ¿tú te das cuenta de que esto que tú ves como memes, alguno del programa le putea de cara a la comunidad? Pero sí, está claro que nadie se toma en serio. Bueno. Sí, la primera respuesta que… La primera respuesta que ves es deberían cerraros el programa después de hacer esta tier list. @injustificado. A ver, digo yo que el director… Bajo mi punto de vista. Tan… La de Jungla está bien. Es que la de Jungla hay un poco de terrorismo, no, pero… hay muy poco terrorismo. El está bien es como cuando yo digo reacción full objetiva al Nintendo Direct. Es un poco eso, ¿sabes? No. La top lane sí que es un acto terrorista que habría que declararlo como acto terrorista. A mí es que, güey, me sirve para nada porque el Yoya, por ejemplo… La de la top lane no la he visto, pero yo… Mejor. Mira, para mí, esta tier list, la tier list de Jungla, que está ahora mismo en pantalla, pones Away por delante del Yoya… en tier S y no. Queda prácticamente. Y Inspire un tier por debajo del Yoya. Lo que dice Juste yo creo que es el top. Mucha comunidad internacional, así que en parte puedo estar de acuerdo. Y pones al Yoya primero de la A y está más o menos bien. Puede ser. Lo de Yeye me parece increíble. Y que Inspire esté por debajo del Yoya me parece otra broma más gustosa. Yo pondría al Yoya y a Inspire en el mismo tier. En el mismo tier, que esté por debajo. En este edad, si estaba bien. Yo sigo sin saber cuál es la excusa ahora para Way. O sea, Way era que solo jugaba Audil, tal, ahora también, cuál es la excusa. También os digo una cosa, y muchas veces la de la top lane es indefendible. La de la top lane es indefendible. Pero hay muchas veces que una tier list, ay, de repente, Dios mío, santo bendito. Hay de repente que una tier list es un poco lo de madre. Hay un personaje que yo creo que debería estar una casilla por detrás. No tenéis ni idea. Todo lo demás una casilla no, como, un tier sí. No, que hay veces que… no, la de Jungla está bien. La de Jungla no está mal. Yoya que se puso más… La de Jungla… No, no, lo del Yoya Inspire, del resto me parece… Pero la de la top lane… La de la top lane es un poquito de… Lo peor es que os quejáis de las tier list y las habéis hecho vosotros. No, yo no la he hecho. ¿Sí? No. Ah, bueno, vale. Ah, no, Juste no la he hecho. Yo no la he hecho. Ayer cuando le toca el Yoya, Juste de repente, y el Yoya es, tiene ese… Yo no la he hecho. Hubo votación, hubo votación con el Yoya, Hubo votación con el Yoya. No fue… ¿La he hecho yo? Ahora no me jodáis con Justelini porque eso no es verdad. Efectivamente, hubo votación y hubo 3 S, juraría, y 2 As. Así que no me jodáis con que fue Juste, eso es mentira. Eso es, hombre, decidió, ¿no? Si yo hubiera dicho otra cosa, pues yo creo que dije ese. Mi fallo fue que luego comprobé que el de todos los demás. También te digo, estamos exponiendo la tier list colectiva, pero yo vi que Juste subió las suyas, ¿eh? No me fijé mucho. Pero si quieres podemos hacer crítica constructiva. La de Juste tiene… Te hago una crítica constructiva, empiezo yo. S. Mi tier list. Mi tier list. Los que seáis fans de José en Esportmaníacos sabéis cómo terminar la palabra. Quiero ver la tier list de AD Carries de Juste. Para ver dónde pues será muy buena tier list bajo mi criterio, evidentemente. Sí, ¿dónde vas a poner a Hans Sama? Hombre, serás coherente contigo mismo. Depende, ¿no? Depende. Me depende. Creo… Depende. Tengo que pensármelo si lo pongo en S o en A. Tengo que pensarlo. Pero, chat, en el rocódromo. Pero gente, internacionalmente Hans Sama es la polla. Es en Esportmaníacos es en el único sitio donde Hans Sama no es ese. Lo sabéis. Vale, ¿no? Vale. Internacionalmente es la polla, pero en Europa es mala. En Europa nos hacemos pajas con lo que vemos en el mejor de uno cuando nos hemos dado cuenta de que es inútil el Bo 1, joder. Internacionalmente, ¿quién dice eso? Mucha gente. Vale. No. Oye, argumento increíble. No es broma. Juste, que no es flame. Si yo lo quiero decir… Si yo le pregunto a Caedrel, Bedius y toda esta gente, te dicen, Hans Sama es ese. Vale, pero que me parece… Pregúntale a Freak, por ejemplo. Pero igual Freak dice que Sven es buenísimo también. No admitimos opiniones. Han cambiado el chat de Twitch, ahora es el en vertical. Juste, chequea. Juste, hay un comentario que se llama de Cafaba 2000, dice: a ver, Juste, no sabes de LOL, obvio que para ti esté bien. Hay que tenerlo que leer ese comentario de mierda. Voy a mutear a Marmorote. Cosas de Mark, ¿no? Cosas de Mark. Ya tardabas, joder. Voy a mutear a Marmorote. No quiere cobrar, bueno, está en su derecho. Ese es… Yo creo que… ¿Cuándo es la tier list de AD Carries? Pues será posiblemente el jueves. El jueves vengo, Juste, apúntame. No. Ven a la de Mitch, por favor. El domingo, cuando pregunte quién viene, me dices, voy el jueves. No, iré más días que el jueves, pero el jueves iré. Pero va a haber más o menos un menú de que hay la semana. El lunes por la mañana hago el menú, el domingo por la mañana hago el menú y luego os pregunto. Ah, lo haces el domingo por la mañana, vale. Entonces, bien. Dice todas vale, y dice, yo puedo ir todos los días. Yo sí. Entonces, me plantearé contestarte el domingo por la noche. A mí me gustaría evitar los programas con tier list, gracias. No. Bueno, pero eso yo creo a todos, ¿no? O sea, nadie quiere que nos relacionen con estas cosas, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Pues traed las vuestras, Pero sí, escucha, a mí me gusta más cuando… A mí me gustaba más cuando cada uno traía la suya y todos nos metíamos con las de todos. Pero eso es un power ranking. Bueno, bueno, se puede hacer ranking. List. A ver, se puede hacer también. Puede ser más lío, ¿eh? Todo es por meterse con los demás. Yo me apunto. Ya lo discutimos. O sea, yo meterme con Enfree, que es algo que me gusta bastante. Sí, a mí también. Ya lo discutiremos. Meterme con Enfree también le gusta meterse con Enfree. Meterte con Enfree, ¿no? También, lo gozo bastante, la verdad. Ya lo discutiremos, ¿vale? Vale, vale. Quería hablar de otra cosa que yo no me entero muy bien. Me lo he dicho Quentin cuando ha entrado. Ah, por cierto, gracias a todos los que os habéis suscrito, ¿eh? Gracias a todos los que os habéis suscrito. Que os habéis suscrito un montón. Gonius, que lleva 70 meses ya. Mamma mía. El más veterano, ¿eh? Uf. 70 meses. ¿Cuánto tiempo es eso? Le faltan 2 para los 6 años. Madre del amor. 5 años y 10 meses son. Entonces llevo más de 6 años haciendo esto. Pues a lo mejor. Os lo he dicho al principio del programa. Juste, al minuto de empezar el programa. Joder, hay gente que después de 6 años no sabe que los sábados no hacemos programa. Más de 6 años. Joder, a ver, tú empezaste esto en 2015, en junio, ¿no? Julio. En agosto, sí, claro. En agosto, claro, sí. Pues ¿en qué curso estaba yo cuando Juste abrió este programa? Preescolar. Pues tú estarías en tercero o cuarto de la ESO. No, menos, ¿no? Segundo, ¿no? Sí, segundo. Sí, depende de cuándo cumplan los años, que no lo sé, del mes digo. En agosto. Primero de la ESO, ¿qué edad es? Primero de la ESO. Primero de la ESO son 12, 13, depende. Madre mía, claro. Yo en primero de la ESO pensaba que era súper mayor ya. ¿13 años? Y tenía 12, 13 años, pero ¿cómo soy tan subnormal? ¿Cómo era tan 13 subnormal? Años, ¿eh? Con esa edad hay que tener cuidado en internet, según con esa edad hiciste tú un gran paso, Juste. No sé si quiero que te hizo pensar que eras más mayor. No iba a seguir, ¿eh? No iba a seguir, Juste, no iba a seguir. ¿Ibas a seguir? No iba a seguir, No. Hasta aquí mi intervención. Ya cada uno en su casa que reflexione. ¿Puedes poner música, por favor? ¿Puedes poner música, por favor? Gracias. Es que me siento mal. ¿Quién ha entrado? Nadie, ¿eh? Han compartido el programa. El compartir pantalla. Ah, vale. Oye, ¿cómo me gustan los programas de viernes, gente? Sí, es un poco… Venimos, pero por costumbre, ¿no? Charlamos de la vida… Por 7 minutitos. La gente. Lo del avión. Blob, explícame lo del avión. ¿Qué avión? Lo de que los de Corea vienen en jet privado de Riot y Rogue va en Ryanair. ¿Alguien me explica eso? Pues mira, ya lo has contado tú, Juste, tampoco hay mucho más. Pero eso es así, eso es así. Hombre, eso ha puesto Blooming, ¿no? Así está en escucha, pero que ya lo dijimos esto aquí hace unos días. Vamos, yo lo comenté, así que yo me lo creo. Yo no sabía que era por parte de Riot. Yo pensaba que eran los equipos. Que no es tan difícil de entender, gente. Que te ponen el vuelo acorde al nivel de League of Legends que tienes. Unos van en jet y el otro van en No pasa nada. No, la verdad es que tiene que ver con la poca calle que tienen los coreanos. Mira Jairi-san, va con el Gucci en el Ryanair. 40 horas de vuelo, tú. Ahora va con el Asos, eh. Ten cuidado. No les falta calle. A ver. También te digo que vaya coñazo para Rogue… 200 horas de avión, 400 escalas para volverse en 2 semanas, ¿no? Un poco feo. Los de NA, chicos, tienen sus propios aviones. ¿Cómo hacen tantas escalas? ¿Pero de dónde cojones? A ver, no, pero fuera de broma. Porque nadie va a Islandia y no hay vuelos directos, Mindfreak. No hay vuelos directos. O sea, habrá vuelo directo desde algún sitio. Claro, por eso las escalas. Desde la localización que esté cerca. Desde Dinamarca y tal, o por ahí, ¿no? Vale, pero ellos están en Alemania. ¿Cómo de lejos tienes que estar? O sea, imagino que una escala sí. Una parada tienen que hacer mínimo. Sí, seguro. No creo que sean mínimo, dos, o sea. Mínimo Quentin, como si tuvieran que hacer 3, no me jodas. ¿Es que están en barco? Me imagino que harán… Cabrón, ¿cuántas veces has cogido el avión para decir esto? Qué grande es Enfree, diciendo… No me puedo creer que no puedan parar en algún sitio cerca para ir a Islandia. Sí, eso es literalmente una escala. Me imagino que harán… como que tienen que hacer 200 horas de vuelo y no sé qué, y 4 escalas, no me jodas. Harán, el vuelo que te hace descuento… El típico vuelo que tú vas de Mallorca a Sevilla… Pasando por Polonia, 4 euros. Harán Enfree, me imagino, Berlín, Copenhague, y ahí a lo mejor tienen que esperar 8 horas en el aeropuerto. Eso es. Y luego de ahí a Islandia, y no sé si… Supongo que ya estará el aeropuerto en la misma ciudad, ¿no? Porque seguramente en Islandia haya un vuelo al día, si es que lo hay. Claro, o uno al día igual me parece hasta mucho, ¿sabes? También te digo que los de los aviones hacen cosas muy raras a veces, ¿eh? Porque yo a veces he mirado… Un Coruña, Coruña-Barcelona, ponle, Y había Coruña-Barcelona con 3 escalas, que es como, ¿quién coge esto, sabes? A ver, sí, sí, sí. Yo también un día miro un Palma Alicante y directos hay 2, el resto hacen 7 horas. Digo, ¿qué pasa aquí? Claro. Estoy mirando ahora mismo… España... Disculpadme un segundo, gente. Estoy mirando ahora mismo y sí que hay vuelos directos, pero cuestan 1.245 pavos. Venga, chuparla. Claro, pero no lo tiene. Pero, eso más caro, ojo, Odoamne, $1,5 millón. Vale. $1,5 millón, pero claro, no tenemos 1.000 euros para un vuelo. Venga, va. Pues, ya, eso es feo, ¿eh? Explicado, bueno, para casa. Venga, va. Aquí yo le voy a dejar el Mindfreak truco. Me da un poco de pena hablar de vuelos a Islandia, ¿eh? La verdad. Ya. Pobre Blob. Sí. Más yo, que hoy mi compañero de piso acaba de volver de allí. Y yo, bueno, pues yo tenía que ir también. ¿En serio? Bueno. Justo de Islandia. Día raro, ¿eh? Se ha ido con su hermano y 2 amigos a un… Mi compañero de piso vuelve de Islandia también, creo, esta semana. Sí. De pechofriar. De chueca. Sí que hay 1 o 2 escalas, ¿eh? Y hay aviones de 20 horas y cosas así. Sí que está la cosa… Pero que Islandia, la gente se piensa que está aquí al lado. Yo puedo hacer escala, yendo a… A ver, el vuelo directo… yo qué sé. El vuelo directo… A Lisboa, desde Barcelona a Lisboa yo puedo hacer escala si me da la gana. El vuelo directo Berlín, Reykjavik, son 3 horas 35 minutos. ¿Vale? Está ahí al lado, no me jodas, tardas más en ir a las Canarias. Joder, también te digo que… No, más. Los 1.000 y pico pavitos que costaban se supone que los costea Riot, no los equipos. No tengo ni idea de nada. A ver, me gustaría saber… En teoría sí que pagan un hospitality, un viaje. No, Riot paga un viaje. Riot en teoría paga el viaje para X miembros. Luego, si te quieres llevar más, lo tienes que pagar tú. Claro, pero por eso me sorprende. Pero oye… Y supongo que habrán alquilado un hotel entero. Lo guapo es que a partir del domingo van a estar los coreanos y los chinos en el server de EUW. Vamos. Se prende, chicos. Está Willy Red Fanboy con el peto puesto calentando, haciendo unas rectas por la banda. Está calentando, le estamos poniendo ready. Ilusiona, ¿eh? A mí me apetece, la verdad. Sí. A mí me apetece. Esto por aquí. Vamos a continuar con un guión bastante bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a empezar ahora con el guión. De momento está siendo muy buen guión, ¿eh? Hostia. Podéis seguir hablando de vuelos a Islandia. 28 minutos de programa quedan. A mí me apetece, ¿eh? Control ha hecho una imagen con lo de Cloud9. Y como estamos repasando todos los equipos, pues… y lo ha pedido Toad, pues… Toad, haznos una descripción de Cloud9, equipo del mundial que va representando… Me ha costado… Y que se va al play, tengo que admitir, yo sé que me ha costado cuando me ha preguntado Control encontrar 3 puntos fuertes, ¿eh? No os voy a mentir, la verdad que ha habido que… Ha habido que rebañar, ¿eh? No, he de decir que hasta el final he estado dudando si poner como punto fuerte el método Firelol, pero luego he dicho, vale, siendo objetivos, sin Fire, Cloud9 ganó la liga… con Fire terceros. Entonces no puedo ponerlo como un… Entonces lo puedes poner como punto negativo, ¿no? Podríamos ponerlo también como punto negativo. Ha buscado un tercer punto positivo, pues bueno. Ya, lo hemos conseguido. Míralo. La gorra de Perkz, efectivamente. ¿No? Ahí está. Son de los mejores autobuseros que hay en la región. La verdad que son autobuses bastante top. Ya lo he dicho, vienen en jet privado. Estos al estadio van en un autobús… Tiene cocina, tiene jacuzzi, tiene de todo. O sea, tiene unos autobuses muy premium. El tema de Perkz como pro tiene trampa, ¿vale? O sea, tiene trampa porque como podéis ver ahí… Podría estar en el contras también el Perkz, ¿eh? Claro, o sea, realmente lo de Happy Games muchas veces también va por el propio Perkz. O sea, Perkz tiene… Creo que no ha perdido en todo el año prácticamente, al menos en este split con LeBlanc, por ejemplo. Entonces, Rice, LeBlanc, Lucian, es difícil verle perder, al menos en Norteamérica, con esos campeones. Pero bueno, de vez en cuando se juega una Zoe de estas de morirte 8 veces porque… Bueno, en puntos negativos, te parecía feo poner a Blaver, ¿no? Como jugador. Bueno, podríamos poner en todo caso los cangrejos de Blaver, ¿no? O sea, ya sabemos que hay mucho meme, pero sigue pasando. ¿No? Sigue pasando lo de palmar el… meme. Sí, es verdad. Sigue palmando las partidas en los cangrejos muchas veces, la verdad, esto es así. Y claro, en la Champions Pool de Sven, o sea, hay que tener en cuenta que de los 19 partidos que han jugado en lo que han sido los playoffs, 12 de ellas han sido con Varus. Y ya sabemos lo que ha pasado con Varus, ¿no? O sea, es decir, más de la mitad por bastante de las partidas que ha jugado han sido con un campeón recientemente nerfeado. El siguiente que más ha jugado ha sido Aphelios, con 3, para que nos hagamos una idea. O sea que ahí es Ven, yo creo que es incógnita. Y luego las estadísticas de Cloud9, pues un poco por el estilo, tiene sentido. Tiene un early game bastante malo, la verdad. Entonces, claro, las pocas veces que empiezan bien la partida suelen estompear, pero es algo que ocurre muy pocas veces. Así que Cloud9 es muy de... Bueno, tenemos aquí nuestro maguito de control para Perkz. Escalamos y nos vemos en las teamfight, ¿no? Es un poco Rogue, pero con early malo. Es decir, una versión ahí un poco más pocha incluso edulcorada de lo que ya es de por sí Rogue. Entonces, no ilusiona mucho. Estupendo. ¿Cómo crees que le iría un Cloud9 en un main event? En teoría va a llegar al main event, vaya. ¿Cómo crees que le va a ir? Puede sacar alguna partida porque es lo que digo. O sea, es un equipo que si son capaces de superar los 20 minutos, al final son jugadores... bastante veteranos y son capaces de aguantar las partidas y bueno, en las teamfight puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que ahí teniendo, como he dicho, a Perkz, teniendo a Sven, que de vez en cuando pues se acuerda de lo que era posicionarse y quitear y tal, creo que Fuchs también suele ejecutar bastante bien las teamfight, hay un perfil un poquito armut muchas veces y si sobreviven al early pueden sacar mapas a, bueno, no voy a decir a cualquiera, ya sabemos que hay equipos que posiblemente sea imposible, pero es un equipo que en BO1 te puede sacar mapas, ¿sí? Cloud9 de salir en el grupo de Rogue. Que va yo no sé por ahí. Qué. ¿Solo puede salir en eso o puede salir en otro? Puede salir en otro, ¿verdad? Cloud9. Diría que estaban los 4 ya determinados. ¿No? Está determinado bastante. Si salen en el grupo de Rogue. Si pasan los 4 que todo el mundo espera, está determinado. Si pasan los 4 que todo el mundo espera, son esos resultados. Vale, no más. Pues si. No sé por qué. Yo tengo la corazonada por estilos de cómo juegan. Creo que de llegar a un punto en el que la partida no se haya terminado en los primeros 20 minutos, le veo más chances a Cloud9 que a Rogue de pincarle una partida a uno de los asiáticos. Sí, yo no sé por qué. Porque Rogue, está claro que el mejor jugador de esos dos equipos, o sea, entre Rogue y Cloud9 no hay ningún jugador como Inspired, pero el tema de las teamfights, al menos Cloud9 lo juega bastante bien. Rogue teamfightea muy mal. O sea, Rogue es full early, pero luego en teamfights, si no están con la ventaja que a ellos les gusta, trufea muchísimo. Mucho. A mí en verdad me ilusiona el Rogue contra Cloud9, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Seguramente a Rogue le apetecía más TSM por el tema del meme, pero no podrá ser. Me preguntan por aquí, oye, ¿a qué hora viene el Rich? Y yo, ¿el Rich qué pinta en este programa? No es en este, es en el siguiente. Es en el informe No Hit, que va a hablar de la No Hit de Minecraft. En el informe No Hit vais a tener a el Rich hablando de estas cositas. ¿El Rich va a entrar con cámara? No va a entrar con cámara. Buena pregunta, Blob. No va a entrar. Vamos a ver ahora en el parche 11.19 cómo están los campeones más fuertes en solo Q. Vamos a ver qué es lo más importante para echar un vistacito, ¿vale? A ver a qué región creemos que le puede venir mejor o peor estas cosillas. Control lo tienes por ahí, pero en resumen, esto es un tier list que hace Lolalytics, que es lo que vamos a utilizar un poquito para tener cierta referencia. Vemos un poquito el win ratio, el pick y demás. El primer campeón de todos, que es uno que ya hemos visto que no tocaron en estas versiones, tocaron muy poco en estas últimas versiones, es Xin Zhao. Xin Zhao sigue ahí. El señorito Xin Zhao con un 52,78% de win ratio. Sigue dando bastante por culo. Yo creo que lo vamos a ver sin duda. Sona ahora mismo también, con la bufaron, la toquetearon un poquito, pero la han bufado. ¿Qué os parece Sona? ¿Creéis que la vamos a ver en el Mundial o es complicado? Espero y quiero que no, la verdad. Hombre, espero y deseo que no. Algún pajero del play-in, pero... No, y hay algún equipo que, bueno, puede ser candidato, ¿no? Meter ahí un poco autobús, meter toda la bola de esta de doble cura y... Alguien del play-in va a hacerse gracioso. Yo sigo pensando que, pese a los buffos algunos que hay, algunos supports enchanters, como las Oracas, seguramente la Zona por el tema del reward que ha recibido, están un poco mejor. Yo creo que todo lo que es engage, que es lo que se jugaba más o menos hasta ahora, o Peel, depende de lo que juegues, me parece que sigue estando bastante por encima. Y más si ahora, por ejemplo, va a irrumpir en la botlane como parece que luego a lo mejor no pasa, que es el fucking Amumu. El Amumu a todos estos enchanters se los revienta. Correcto. Sí, pierden rango y ¿qué? Cuando tiene la venda a tiro, encima ahora tiene 2 ahora y al 6 les destruye. Al 6 les hace el all-in y les destruye. Y como Vayne lo hace la Mumu, lo hace la Leona, lo hace el Nautilus, etcétera. Te mata él solo la Mumu. Vayne también tiene un win ratio bastante guay. Vamos a ver a Vayne. Hay mucho asiático con Vayne. En Freak, ¿tú crees que la vamos a ver? Quizá alguna, o sea, tiene más números de salir que Sona, la verdad, pero... No lo ves. Difícil. O sea, en algún matchup concreto... Yo creo que sí, alguna ha salido. Muy esporádica, pero alguna ha salido. Yo creo que puede salir alguna en típicos enfrentamientos en donde los AD Carries tienen bastante peso y va a haber igual 3, 4, 5 bans de AD Carry, igual dejan pasar el AD Carry segunda rotación y según cómo se dé el matchup puede salir, pero va a ser solo yo creo en esas situaciones. Si quitas algún carry de estos que tiene full dominancia en línea, por lo que sea, tanto tipo Ashe como Varus, sobre todo, la Ven puede llegar a aparecer en estas compos que dice, o en estos equipos, mejor dicho, que full recursos al carry y ya lo que sea, que hay algunos que lo juegan eso, o sea, campeón tiene que ser 4 bans de carry y que el otro pique real o alguna cosa así y que la Vayne salga media. O sea, Vayne contra real puede pasar. Otro campeón. Yo, por ejemplo, si jugase contra Mad Lions me prepararía la Vayne, sinceramente. Otro campeón, Set. Tiene un 51% de win ratio. Estos son todos en los altos. Estamos hablando de Master Tier, mínimo Diamante 1 para arriba, ¿vale? Lo podemos ver, puede flexearse a otras posiciones. La mayoría de estos campeones son bastante autobuseros. ¿Qué tipo de escalado? La Sona, hombre, la Vayne, Sen... Vayne, escúchame, escala muy bien, pero dejemos de pensar que la Vayne no es un campeón hasta el nivel 11, ¿eh? Que la Vayne cuando pilla el 6 y tiene medio objeto te hace un crío, ¿eh? Que el Sen no es autobusero. El Sen sí, pero la Vayne es para jugar a la cruifista. Ya sabemos, Quentin, cómo juega la gente el Sen. Alejandro, ¿qué vas a decir? Sobre todo en Europa. Dejad de hablar a Alejandro, por favor. Que el Sen, si no se juega bien, yo este año estaba pensando, ¿Impact va al Mundial? No, ¿no? ¿O sí? No. No porque juega en el Villaderecha. No, porque cayó. Que... El Sen, bien jugado, es un personaje de límite. Es de nivel 6 y Arbot, básicamente. Claro, eso es. Pero si no cojas un Sen, pues es igual que la Vayne. La Vayne puedes jugarla, darle recursos y no bolear. También lo puedes hacer. Pero ya sabemos a lo que... Sobre todo, vamos a dejarlo claro. En Occidente, Sen es un pick de hacer poquitas cosas y jugarlo de manera reactiva. Es decir, que me intentan vivear, pues uso yo la ulti del Sen de forma defensiva. Y por eso esas partidas se acabarán rápido en este metajuego. No te preocupes, todas. Autobusero no va a ser el Sen. Confiamos. Otros campeones. Acuérdate del MSI, el Sen de Mad Lions, vamos, muy útil, sí. Pasado el minuto 15 de partida, no hizo nada. Pero muy proactivo no era, ¿eh? Estarás de acuerdo, la verdad. Claro, pero autobusero. Otros campeones. Bueno, vino Agui. Que lo usaba a esperar el error, ¿no? El Kain, yo no creo que vayamos a ver mucho al Kain. Ojalá que se lo saque Javier. Ojalá. Yasuo siempre puede aparecer un poquito según las circunstancias en algunas composiciones. Lo puede jugar Perkz, por ejemplo. Luego tenemos el Bardo, que ahí está. Feederstick no lo creo. Hanna no creo tampoco que aparezca. Axan no puede aparecer. A ver, se podría jugar, pero no sé, pero yo creo que no. Axan no porque por no se puede. Sea. Tamkens, yo creo que sí. Creo que, mira, por debajo está el Maokai. Yo creo que el Maokai, cuidado. Porque lo han bufado bastante últimamente. Y a lo mejor sí que podemos tener un Maokai. No sé si he visto mucho en solo Q, creo que no. A ver, aquí, en el alto se juega. En el alto se juega el bicho. Es que jugarse se juega todo. También vi el otro día una partida de Challenger. Se juega de support principalmente. Cuidado. Pues como el Amumu, sé que estos campeones... Por el daño base que tienen, es que donde mejor son es en support, ¿no? Wow. O sea, Mumu técnicamente se supone que tiene que ser jungla. Estoy viendo, la Soraka tiene 53,07% de win ratio en elo alto. Me parto la polla. Y el Amumu también, 53,36. Claro. Y la Queen, bueno, la Queen es que tiene es particular. Va a ser divertido. Y la Soraka además tiene una cosa muy clave, Juste, que es cómo funciona el muñeco, que en solo Q, XD. Yo para mí lo que más va a definir el meta, sinceramente, es si se van a jugar los campeones de jungla de siempre, hablando pues eso, Xin Zhao, Lee Sin, todo este tipo de campeones que hemos tenido hasta ahora, o si realmente sí que va a ser un meta de jugarte ese trío de asesinos. Ese tal 11 ahora mismo en la jungla puede marcar mucho el meta del resto. Ahora mismo en la jungla lo que más está jugando es Lee Sin, Jarvan, Kain, Graves, Kha'Zix, Ekko, Viego, Nidalee, Xin Zhao, Shaco, Talon, Luco. Diana, Master Yi, Kindred… ¿Qué has dicho, perdón? He dicho Shaco. ¡Me la Shaco! ¡Me la ha vuelto a sacar! ¿Vale? Me temo que me la ha vuelto a sacar. Es que es increíble ese vídeo. Claro, el C de Juste, por ejemplo, y el Talon son muy candidatos a estar baneados. A ver, ¿cuál es voy a ver cuáles son los más baneados. Ah, el campeón más baneado de Master para arriba es Zed. Claro. Hombre, con un yo también quitaba el jungla que más rápido limpia los campamentos. Con un 45%. Luego está Mumu con un 32%, Morgana 26%, Lee Sin 26%, Saco 20%, Talon 14%, Kayn 13,95%. Joder, le veo como buenas stats al Kayn, pero no creo que lo veamos. Que sí, a ver, esos son picks que lógicamente brillan más en solo Q, en partidas muy caóticas, con un Cell, con un Talon, Kayn, haces el caos, ¿no? Te benefician mucho de eso. Pero son campeones que puedes jugar para ellos desde la posición de jungla, ¿no? O sea, puedes hacer una composición para que un Kayn brille y sea el carry principal. Es algo que, a ver, no es muy común, pero que incluso desde ahí hemos visto que lo han probado equipos y alguna vez ha funcionado incluso. Por ejemplo, Acadian lo jugó bastante para que sea una liga tal, pero se puede hacer y sacarle partido. O sea, Kayn mata al carry en un segundo. Ahí tenéis unos datos, ahí tenéis unos datillos. Otro datillo que os puedo dar: si os suscribís, entréis en el sorteo de una Nintendo Switch. Muy bien, la verdad, muy bien hecho. Hace tiempo que no lo hacemos, un poquito de cuentintruco. Gente, estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores. Si dejáis por aquí vuestra suscripción, os lo agradeceremos, que viene muy bien. Así que, gente, dejad por aquí vuestras suscripciones. Ya está. ¿Cuándo es el sorteo? El viernes de la semana que viene. La verdad es que en este tema parece broma, pero que el September sea en septiembre no ayuda. Podría ser en agosto o en octubre, la verdad. Gente, no me puedo creer. No, lo digo en serio. Que de todos los que seáis, de todos los que estéis aquí, no os podéis suscribir, gente. Alguna suscripción puede ser. Sí, sí. O sea, sí, es un poco lo que hice Control. Estamos a punto de llegar. Somos ahora mismo 2.583, pero estamos a punto de llegar a los 3.000. Ahí Así que ahí está, Lopolv y Martín y DT, de puta madre. Diego, Maikazuki, Andy Miracle, Zic Campeador, Enano Senil, Jandrak, El Buen KBU, Doctor D, VRO23, Dios Morco, Fran, EGF96, Ismax95, Jaime Ure, Gonius. ¡Ojito, Johnny puso otras 5! ¡Johnny puso otras 5! Nah, espectacular. Catoche arregló una suscripción, Soundtrack Boy, Migmuzi, La Diuca Voladora. Le ha tocado de Rada, ¿eh? De Rada, es que esta gente. Bar 7, Rainer Shu, Johnny Push, Remix, Farfollita, El Club de las Tormentas, Heartless Guille, Manuel Pokémon, Ances, El Chefma, Belic, Félix Box, Bugey, Escamot, Gamoru, Rasan 4, X, Bacan. ¡Ojo, Lady Von Karstein, otras 5! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Mamá! ¡Mamá! So, el Rich. Me cago en Deu. Un besito, gracias a todos. Rich, ¡ojo, Archangel Forever! ¿Qué es esto? No hay huevos a regalar 50 subs. No hay huevos. Ay, bro, no paras, para un poco. Ha recurrido el máster, el viejo máximo, No hay huevos a regalar 50 subs. Sí, sí. Se comenta que hemos perdido al menos momentáneamente. ¡Ojo, Enelcio en otras 5! Enelcio, que bien te va con los dibujos. ¡Ojo, Ekikroket otras 5! Oye, ¿esto qué es? Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Hasta que no sea toda la gente del chat suscriptor, seguid regalando. Ahí está. Por estadística tiene que haber algún millonario más. ¡Ojo, Calamurza, otras 5! Oye, ¿qué está pasando? Calamurza, otras 5. A que lluevan las subs. Que lluevan las subs, gente. ¡Ojo, Milstra, otras 5! ¡Qué guapo el subtema! Estoy flipando, gente. Otras 5. Me faltan otras 5, para redondear, la verdad. Scorpion. Ay, se ha regalado una suscripción normal. Normal y corriente. Casi vuelvo a decir Milstrom porque se ha ido la de Scorpion. ¡Ojo, William Osler! Una suscripción solo. Muy bien también. No, está bien. Jeff Hardy, 5 suscripciones. Por Jeff Hardy, let's go. Jeff Hardy es un grande. Jeff Hardy, 5 suscripciones. Ya sabéis que entréis en el sorteo de una Nintendo Switch todos los que suscribís. Ole, Pablo Chora, 9 treos. Otras 5. Ole. Otras 5. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad! Absolutamente increíble, chicos. Tú, Alex, también. Gracias, joder. Me cago en Deu. Ahí está. Ahora, los que seáis fans de Informe No Hit, dejaros una suscripción también por Informe No Hit. Chave B, hay una suscripción. Bien, oye, bien, Juste, bien. Pablo Chora también. Juste, por favor. Lo he dicho. ¿Lo he dicho? Pablo Chora, 9 vale. Treos. Lady Borkanstein, una unidad de suscripción a Ivanaka Bania. Ahí está. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuántas han sido en total? Con la de Chav de por pues medio. Posiblemente 50 o por ahí. La persona de 50 suscripciones todavía se lo está pensando. Yo sé que no te lo pienses. Va tonto. ¡Ey, tonto, ojito! Ey, 5 suscripciones de Eva Fernández y de El Fever. 5 suscripciones y 5 de Retex. ¡Vamos! ¡Richie Technologies! ¡Vamos! Y yo voy a Bollo ha dicho Retex que tiene que hacer un poco de trabajos de la comunidad por el Amumu 011 del otro día, una cosa así. Retex, Bollo dice, a ver si me cae, regaladme una, y le ha caído. Ah, Bollo. Oh, Arcángel Forever, otras 5. Arcángel La Mirage. Ahí está. Podemos hacer un programa solo de subs. Un la maravilla. Especial. Ya lo hicimos, el programa no 1000 fue solo de hay subs. Huevos a regalar 50 suscripciones. No hay huevos a regalar 50 suscripciones. Yo regalo una, me vuelvo loco. No hay huevos a regalar. Me vuelvo loco, regalo una, a ver a quién le toca. ¿Vas a regalar 100? ¡Ojo! ¡Nikita Mazepin! ¡Grande! ¡Por fin! Pablo Chora ha regalado otra y Derrada ha dado 100 bits. Muy bien. Maravilloso. Bueno, tendremos que llegar al récord, ¿no? Del programa algún día. No sé cuál es el récord del programa. Posiblemente lo estemos superando ahora mismo. Takun 22, Raz Z8, grande también. Muchas gracias, maravillosos. Porque no salió el tren, es verdad. ¿Alguien más? Esto es un rock. ¿Alguien más quiere regalar otra más? Pasó. El Fever, gracias, un besito. ¿Alguien quiere regalar alguna más? ¿No? Hombre. Vamos bien. Yo estoy bien, de momento estoy bien. Pero estamos a punto de... Gente, estamos a punto de superar el récord. Sea cual sea el récord, la verdad. ¿No? 50 subs, ¿Alguien puede regalar 50 subs? Venga. Hablando de campeones que están... Gracias a todos, Un besito. Que nos ayudéis no solo a nosotros. Informe No, todo, la radio, todo. Nos ayudáis, ¿vale? Hablando de campeones que están bien. ¿Habéis visto Vex? ¿Está bien? He visto algún clipillo, Algún clipillo hemos podido ver por ahí. Out of context. Rookie dice que se juega con una mano, ¿Habéis visto Vex? ¿La ves? No ¿Puedes poner el clipecillo que tengo yo en mi Twitter? Control, por favor. Arroba injustificado. Arroba injustificado el Twitter, ¿vale? Arroba injustificado. No el _ juste, ¿vale? No el _ juste. Arroba injustificado. Por si alguno no sabe cuál es este tweet. Es por información lo pongo aquí en el chat. Ese es mi Twitter. Ahí es. Ese es mi Twitter. Este es. Según me han dicho, la Vex está gigabroken. Tiene mucha movilidad, se puede poner un escudo bastante guapo, tiene mucho CC porque tiene el fiar prácticamente automático. Está la cosa bastante guapa. Ya lo avisamos por aquí. Ya, la verdad es que creo que dijimos que este campeón olía fuerte, Este campeón huele a fuerte. Ahí estáis viendo un poquito al campeón. Hola, ¿qué tal está? Se da la vuelta. El rango de la Q es más grande de lo que parece. Lo que pasa es que Inogada vuelve a golpear. Se le va a lanzar la Riven encima. Sigue golpeando. Le mete el fiar. Porque así es el campeón. Corre también, salta con la R. Como ha matado, recupera la R una vez más. Le da con la Q. Se vuelve a lanzar con la R. Lo vuelve a matar. Le da con la Q. Se va a lanzar otra vez. Sigue vivo. Se pone el escudo. Se lanza y lo mata. Muy buen campeón. Está bien. Está muy bien. Está muy bien el campeón, claro, la verdad. Esto dirán, bueno, puedes ir federado, tal. Pero es que, ¿cuántos campeones hay que yendo 20-0 no pueden hacer esto? Está muy roto esto, Está bastante roto el campeón. Supongo como el Viego, o sea, todos los jugadores que tienen resets, es que… Ayer jugué por primera vez contra una Vex de esas y no entendía muy bien nada de lo que estaba pasando. Salió ayer también, o sea que… Ya. Sí. O sea, ayer de hecho logué en el LoL para ejercer el capitalismo, la verdad. Vamos a comentar eso también. Esto es la Vex. Control, ¿puedes enseñar el...? Vamos a comentar el capitalismo, nos quedan 6 minutos, y usted no sé si te da tiempo. Comentemos el capitalismo. Comentemos el capitalismo. Lo arreglamos en un momento. Gente, sí, da para rato, Si no me falla la memoria, A ver, yo del capitalismo no voy a hacer ningún comentario. Lo único que voy a decir es… me metí a comprar la skin del Yone, lo admito, soy edgy. Lo único que voy a decir es… Lo único que voy a decir es… Eléctricas hijas de puta, ¿vale? Esto es un poquito… Y putos nazis también. No tiene que ver con el capitalismo. No por nada, no por nada, sino porque… Claro, como las eléctricas ya no hacen récord, parece ser que ya nos volvemos al precio de antes. No, no. La luz sigue estando carísima. Otra cosa es que no salga ahí en Twitter, pero está cara de cojones. Eléctricas hijas de puta. Y luego… Eléctricas hijas de puta, sí. Y luego, si no me falla la memoria, han salido ya las cosas de Worlds y te puedes dejar los dineros a cambio de emblemas, emoticonos y tal de Worlds, y eso ayuda a los equipos. Por si les queréis apoyar, que lo sepáis, ¿vale? Está el vídeo por ahí, que lo ha puesto Control. Lo ha cogido Control antes para verlo. Está el Harvan, que es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. A mí no me gusta la skin del Harvan. Pero ahí está. Pero ya está el evento. Ya está el evento. Por si no lo habéis visto, ahí está el evento. ¿Le vas a poner vídeo, Control, o no? ¡Ojo! Han dejado suelta a Puigdemont. Esta tarde otra manifestación de camino al super. Grande, joder. Ahí está. ¡Vamos! Ahí está. President. Ahí está, ahí está. No me suscribís por maníacos, me voy a comprar un icono de Fnatic. Pues debería suscribirte por maníacos, la verdad. Esto es así. Ya está, han sacado el pack. Qué horrible es el Harvan. Te dan cositas regaladas con el… Es feo el Harvan. Es feo de huevos el Harvan, tú. Pero el John es increíble. Mira qué daddy, tú. El John está guapo. El John es de pajeros que flipas, Así soy. Está bastante guapo, la verdad. ¿Cómo lo supiste? Verás, es que el Blob solo juega por… Y ya para cerrar este programa… ¿Cómo lo voy a flexear la skin en el árabe? Y ya para cerrar este programa, tenemos, por cierto, lo de hoy es el día de Fnatic. Van a enseñar la nueva camiseta, porque para que renueve Jairi-san tiene que esperar hasta que no termine el Mundial de Fnatic. No se sabe si Jairi-san renueva, porque no se sabe lo que va a hacer Wipo, y hasta que Wipo no sepa lo que haga, no lo va a saber Jairi-san, y Wipo va a saber lo que hace, seguro que gana el Mundial. Es un poco el argumento de la peli esa de Mario Casas, ¿no? De amor, ¿cómo se llamaba? No, ¿Tres metros sobre el suelo? Esa. Ah, pues yo esa película no la vi. Fue por trabajo y lo cambiaron. Sí, es una historia de amor muy bonita. Me gusta más esa, la verdad. Y lo último es Nemesis. Mucha gente… Muchos me habéis preguntado. Mucha gente dice que EU será increíble este año, pero creo que está peor que hace años. La LEC se ha vuelto muy vaga comparada con los años anteriores. ¿Quién ha dicho eso? Lo ha dicho Nemesis. Estará mintiendo, ¿no? A la afición. ¿Lo ha dicho Nemesis eso? Lo ha dicho el mismo Nemesis, que decía que solo iba a jugar los campeones que él pensaba porque solo se podía jugar de la forma en la que él pensaba que se podía jugar. ¿Lo ha dicho Nemesis eso? Lo ha dicho Nemesis. ¿En qué equipo juega Nemesis? No lo sé. Porque vaciláis a Nemesis cuando ha llegado más lejos que la mayoría de jugadores que están… Que están hoy en el Mundial. Porque le hizo bencheado, ¿verdad? A mamarla. Está llorando. A ver, está llorando un poquito. A mí esto me suena un poquito llorar. Pero no por una cosa. No. Como me gusta denigrar lo que dice. Literalmente Nemesis lleva tirándole mierda a todo lo que es el continente europeo desde que lo quiquearon de Fnatic. Literalmente es… No, ya lo hacía jugando, No es un pavo despechadísimo. Voy a ser… A ver, ¿sabes qué es lo que a mí más… ¿Sabes qué es lo que a mí más me da rabia de esto? Es literalmente un edgy. O sea, es literalmente un edgy. Lo que a mí más rabia me da de las palabras de Nemesis es que nadie, en serio, habla bien de Europa este año. O sea, no hay nadie que en serio diga que Europa le va a ir bien este año. Nadie. Claro, y que vengan aquí, por algo será. Yo lo digo. Yo solo he escuchado a Jankos hablar bien de Europa. Bueno, y lo que ha dicho Jankos es en plan… No, bueno, no estamos tan mal, ya está. Sí. Ah, vale. Ha dicho que a Mad Lions, le va a ir bien. Anda ya, darte… Dese una vuelta a usted, hombre, Nemesis, ya… Que no te quiere ningún equipo, venga ya. Yo entiendo la parte de Nemesis y… Que caiga mal y que el tío… Pero siempre ha sido así de especial, nos gusta o no. Cuando jugaba también. Especial es una manera, muy buena de decirlo. Y el tema que dice Juste de lo de Europa, la gente no habla bien de Europa porque mucha gente no confía y es normal. Es normal. Pero Quentin, una cosa, para terminar ya el programa. ¿Te das cuenta que… Nadie habla bien de Europa y Nemesis está diciendo… Mucha gente está hablando increíble de Europa. Literalmente nadie. Ah, lo dices por la frase. Literalmente nadie está hablando increíble de Europa. Lo de Europa estamos diciendo en plan… A ver qué tal. Ah, no, Mad Lions yo creo que bien. Los demás ya veremos. Nadie está hablando. También te digo que todos esos yo me estoy guardando los tweets. Y luego cuando hagamos cosas grandes este año, ya saldrán. Yo solo os digo para lo bueno y para lo malo. Yo solo os digo una cosa, como este año no se gana el Mundial, la que os espera a ti y al señor Mellado aquí es espectacular, ¿eh? O sea, no, hombre, eso debería venir Mellado. Sí, no, yo lo digo ya. Nadie ha dicho… Yo creo que Jaime Mellado lo ha dicho que se va a ganar. Que nadie ha dicho… ¿Cómo? No, nadie lo ha dicho. ¿Cómo? Ninguna vez lo ha dicho, yo creo, ¿eh? ¿Tú deberías estar escuchando esto? Aquí lo que hemos dicho es que soñamos… Aquí soñamos con unas… Aquí tenemos que llegar a las finales. Wolves. Eso se ha dicho antes incluso… Bueno. Este año se llega a las finales, mínimo. Chavales, se vienen los… Hoy vienen Daz y el Rich, vienen los dos. Vienen los pichulas. Oye, vienen Daz y el Rich. Pero ¿y este programa? ¿Pero cómo tiene tanta calidad? Mejor programa que el que viene antes, desde luego. ¿Quién es Daz? Yo solo diré que… Gente, informadme, gente, informadme, por favor. Dime. Que ver a Chuso streameando es una delicia. Solo por la intro, todo lo que viene después es pura magia. Gente, informadme, por favor. O ese Frog, informadme. ¿O ese Frog? ¿Es así? Informadme. Ahí está. Perfectísimo. ¿Quién es Daz? Buena pregunta. Es el Rich. Buena pregunta. ¿Daz sale en la nueva película de Mario? Me han dicho a mí algo de eso. Me han informado. Es lo que hay. Iba a hacer raid a alguien, pero claro, no sé qué raid voy a hacer si nos vamos nosotros. Vienen los pichulas. La raid de pichula. Vienen los pichulas, gente. ¡Vamos! Vale, no sé si están ready. No vayáis porque es informe no hit, que está muy bien, la verdad. Yo lo vería. Han venido a este programa, aparte de nuestros patrocinadores, Nesquik, Nvidia y Red Bull, muy buenos. Control, que está por ahí. Sí. Y luego ha venido Enfreak, Toad, Blob, Backside, Quentin. ¡Vámonos, pichula! ¡Vámonos, pichulas! ¡Ose Frog! ¡Chavales, nos vamos! ¡Nos vemos el lunes! ¡El fin de semana no hay programa! ¡No hay! ¡Sorpresa! ¡Chao! Realmente mañana. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¿Qué hay, Sochi? ¡Adiós! ¡Ose Frog! ¡Chao! Mañana Sochi, gente. Este fin de semana Sochi.